¿Cómo andan, amigos? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar sobre la mejor liga del mundo. Así que escribí abajo cuál es para vos la mejor liga del mundo. Y tenemos del otro lado a dos expertos en ligas, ¿no? Tenemos a Juancito y a Roque. Todo el mundo habla de la liga española, de la liga inglesa. Pero pará. Sé que estábamos hablando de otra cosa. La mejor liga para mí es la Liga de Quito, que salió campeón de la Libertadores 2008. Con pausa, tenía a Guerrón, al Piojo Manso. Liga de fútbol. Avísame. Pero avísame bien, porque yo busqué unos datos y tengo todo el resumen del historial de la Liga de Quito. ¿Y ahora qué hago, Amilcar? Buscá, no te pago. Las ligas tradicionales a mí me parecen bastante obvias, bastante aburridas. Que las mejores ligas del mundo son las del ascenso. La Liga Mexicana del ascenso, por ejemplo. No, la lista. Liga Mexicana, bueno, si yo digo una boludez, bueno, está bien. Amilcar buscó como el orto. Pero decir la Liga Mexicana del ascenso. Por empezar, hace un año estábamos todos viendo la Liga. Tuvimos al Diego ahí dirigiendo a los Dorados de Sinaloa. Exactamente. El único partido completo que vi de la Liga de México o de México fue un partido entre el Chavo, Kiko y creo que Ñoño, cuando jugaban ahí en la vecindad, que pateaban la pelota, que hacía uno de Enrique Borja, el otro, viste, que le pegaban en... Siempre la cobraba Don Ramón. ¿Gol de Borja o gol de Boca, decía? Es que Kiko por ahí quería jugar en Boca, ¿viste? Ahora todo el mundo quería jugar en Boca. ¿Vive acá Kiko? ¿Vive en Argentina o no? Que ya hay que ponerla a Kiko Cam. Convengamos que debe tener 300 millones, debe estar coqueteando con la parca ahí. La segunda división de México, cuando vos ascendés y tenés, también están los promedios allá, te quedás con el promedio del que descendió, no es que empezás de cero. Esa es la mejor liga del mundo, es un espanto. ¿Qué te parece? Sos de Atlanta, estás ahí peleando el ascenso. Y de golpe, los sábados vas a la cancha y los domingos estás siguiendo al Gimnasia de Maradona, ¿no? Que sabe que ya está condenado al descenso y tenés que estar rezando que el Diego sube un punto que te ayude en tu promedio. O sea, es como que jugás hay un doble campeonato. Siempre me llamó la atención de las ligas mexicanas, que son los nombres de los equipos. Y me vengo a enterar que hay un equipo que se llama los, justo en relación con lo que hablábamos hoy, los Chapulineros de Oaxaca. No. Que se achica solamente en las difíciles y con una pastilla de chiquitolina, seguramente. Que tenga... El calor de Gómez Palacio, los pioneros de Cancún. Si hay algún seguidor que tiene información de la Segunda de México que confirme estas barbaridades que está diciendo Juancito, porque yo no las creo. ¿Cómo los pioneros de Cancún? Que son los que se quedaron encerrados en un río, boludo, en un hotel. Se quedaron ahí unos gordos que empezaron a comer y dijeron, vamos a jugar al... Bueno, hay un Inter de Playa del Carmen. Ese está bueno, ¿eh? Porque ese calorcito debe estar lindo para jugar en el Inter de Playa del Carmen. Ahí jugás en Zoom. Pará, en el Inter no jugó Ronaldo. Por ahí se armó el club para irse a Playa del Carmen chingado. Para mí, ligas europeas, habría que buscar un poquito más afuera de lo que es la primera plana de las ligas del mundo. Yo me incliné por lo que era la Liga de San Marino. Pero no es serio, Juancito, no es serio. Estamos hablando de las mejores ligas del mundo y uno... Una persona entra de la Liga, la Segunda de México, y otro la de San Marino. Entonces, ¿la gente qué va a pensar cuando entra acá? ¿Estos tipos están boludeando? ¿Me están faltando el respeto? Tenés que deconstruirte, papá. O sea, basta de la Liga inglesa, de lo que te metió el capitalismo en la cabeza. ¿Qué tiene la Liga de San Marino? Contame, Juancito, a ver. Son 15 equipos. ¿Quién cuando era chico nunca soñó con ir a jugar a estos países por ahí como alejados y si yo acá triunfaría? La particularidad, a diferencia de lo que pasa con México, es una liga que no tiene descenso. Entonces que el hincha de fútbol va desestresado, el jugador también juega relajado. ¿Por qué? Porque si pierde no pasa nada. Bueno, otra particularidad que tiene es que no existe el equipo local. La liga le va diciendo, bueno, este partido se juega en tal cancha, este partido se juega en otra cancha. Ah, pero es un country entonces, ¿no? Es un país, boludo. Es un country y hay 8 canchas y juegan todos ahí. La liga de San Marino tiene un equipo que se llama Tripene. Ahí juega Coso. El negro de WhatsApp. Tres piernas, o sea, viene de ese lado, me parece. Ahí llegás al estadio y ponga huevo los Tripenes, es como que cierra todo. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, ¿no? Este ente dijo que la primera liga del mundo es la Premier. La segunda liga del mundo es el Brasileirao. Brasileirao. La liga, la tercera, la Serie A, la cuarta. La quinta liga del mundo es la Liga Betplay de Colombia. De Colombia, que vendían fafafa hasta hace 15 años, se dedicaban a eso. O sea, no entiendo cómo no aparece acá la de San Marino o la de la segunda liga de México, porque va acorde al nivel de pensamiento que tienen ustedes. Convengamos que estos tipos que hacen el ranking son lo mismo que hacen el ranking de técnicos y que dicen que Alfaro era el quinto mejor técnico del mundo, ¿no? Como que carece un poco de seriedad en un ranking de esa manera. Alfaro le gustaba mandar cartas a,
a la Conmebol, al TAS, digo, por ahí le mandó 10, 20 cartas, le echó la pelota a los que hacen el ranking y dijeron, bueno, dale, ponelo quinto, qué podrido recibir, le mandaba por todos lados, ¿viste? En la Liga B de Italia tenemos la tarjeta verde. Están arriba del auto, entonces le muestra la tarjeta verde cada vez que le para el referee. ¿Cómo? ¿Para qué le sirve la tarjeta verde? Tienen una tarjeta, una tercera tarjeta que se utiliza para el fair play. Vos pateás al arco, el árbitro cobra córner porque rebotó en uno y vos viste que no rebotó en uno y decís, no, saque de arco, señor. Muy bien. Tome para usted, tarjeta verde. Como cuando te dan unos puntos del supermercado que no saben ni para qué te lo dan, pero es más o menos así. De golpe, vos tenés puntos de fair play. Lo que sí, al final del campeonato, el que más puntos acumuló de fair play se gana un premio. La Copa Cachito Vigil sería una cosa así. Tiro libre para el rival y vos en vez de 9 metros te parás a 12, 13 metros. Tarjeta verde para usted, señor. Juventus, Milan, le descubrieron ahí unas maniobras medio raras. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo los castigaron? Sí, sacaron puntos. Los mandaron a la B. Pero que entonces lo mandan para que aprendan lo que es el fair play. Y le dice, bueno, jugate dos temporadas en la B o una temporada en la B. Así entendés lo que es el fair play, ve lo que es la tarjeta verde. Sigo insistiendo en el ascenso. Hablé de México, hablé de Italia. Tengo que hablar del ascenso argentino, que el mejor de los ascensos del mundo, sin lugar a dudas. Vos vas a un partido del ascenso y es emocionante. Vos no sabés qué va a pasar. O sea, es como una serie de Netflix. Te pueden chorear, te puede correr el rival, te puede correr la policía, te pueden tirar los caballos y de golpe es como estar en un capítulo de Vikingo, de Game of Thrones, de golpe caballo corriendo, gente, vuelan cosas. O sea, eso no pasa en ningún fútbol del mundo. Andate a la Premier League ahí y no pasa. ¿En qué liga ves eso? Puerto Madryn. Habrá de Puerto Madryn, vas y tenés la ballena. Entonces de golpe te ves un partido y te ves dos ballenas. Eso te queda para siempre acá, ¿entendés? Y vos te vas a ver un Atalanta contra la Lazio y no te queda nada, ¿entendés? Un 0-0 malísimo, te cagaste de frío, una cagada. Acá tenés un Independiente en Mendoza, vas, te vas a dos bodegas, una aceitera, te vas a la cordillera. Eso es un viaje inolvidable ir a ver Independiente de Río Ávila. En el ascenso, todos los equipos, todo el tiempo se pueden ir a la B, pueden ser campeones, pueden desaparecer, puede pasar de todo. Por ahí lo que podríamos hacer es, a partir de ahora, a ver si podemos hacer un contacto comercial como para que el Nacional B, en vez de transmitirlo a Teis Sport, lo pueda transmitir por streaming Netflix. Ya podríamos ir resumiendo con esta gran charla. Aparecieron ligas desconocidas. Espero que la gente también comente ahí abajo y nos diga cuáles son las mejores ligas del mundo. Denle like a este video, compártanlo, dejen su comentario, suscríbanse en la campanita. La campanita esa que te avisa que todos los lunes y jueves subimos videos, charla de fútbol para hablar con ustedes. Y como decimos siempre, el futbolero lo entiende, hermano. Hasta la próxima.